vez que aquí se esconde el federal, no puedes bajar más de que 45, 50 kilómetros por hora a los camiones. Y si te ven bajando más, ¡ah, qué friega te arriba! Así que le mermé. Aparte, está pesada la bajadita esta. Pues les cuento, no les miento. En el retén de San Luis Río Colorado me jodí casi las 4 horas. Y la de Centinela fue una hora y media, hora 20. Pero ahí vamos ya, ahí vamos ya. Tenemos la cita para mañana. Ahorita son la 1:35, así que venimos a buen paso. Ahí llego, me meto a la pensión de ahí del refugio. Ahí no nos cobran la pensión porque ahí echamos diésel. Entonces ya salimos a las 4 y media de la mañana porque a las 6 de la mañana tenemos la cita de descarga. Mira, este camarada viene más lento que yo. Creo que se va a parar. Ah, pues son los vibradores. Pero va bien lento este amigo, este sí la regó. Si yo voy lento, él me dijo, hazte un lado que ahí te voy. En esta curva muchos se han volteado. La caja no tiene mucho declive y la carga jala, los jala y se acuestan. Todo esto es nuevo. Todo lo que ven verde y eso es nuevo, porque era amarillo. Dándole rumbo a... Aquí ya le puedo soltar.
aquí ya no hay problema, apuntándole rumbo a Mexicali, a ver si mañana cargamos para el Chihuahua, ahí papel. Vamos a ver qué nos pasa, qué nos acontece.